Pues no, yo creo que también, pero como sabemos aquí, se ve que la persistencia hace al maestro. Hace al maestro. Él estuvo jugando, lo juega mucho y ahora ya es un súper buen jugador en este videojuego. Yo lo voy a jugar, la verdad es que yo jamás lo he jugado, pero me vas a enseñar. Tengo al mejor maestro aquí a mi lado y los mejores maestros también son ustedes. Vamos a mirar los tips. ¿Te parece si vamos a...? Perdón, te interrumpí, ¿verdad? Sí. Peor, nada, disculpa. Perdón. Nos vamos de volada a un video. Ah, ahora tú me interrumpiste. Okay, o sea, te pillas, ¿no? ¿Está ahí lo del video? Bueno, ¿no? Bueno, se acaba de dislocar el ¿qué? ¿Qué te dislocaste? Oye, aquí no, se me dio horrible, pero a ver, vamos a... Pero tú te pegas sola siempre, yo no te estoy haciendo... Bueno, vamos a un video, muchachos, ahorita regresamos. A ver, doctor... Yo no estoy haciendo nada, yo no le hice nada, se lo juro. Ay, no manches. No tengo manita porque la tengo de concha amarita. O sea, ya, señora. Lo que quiero que usted vea, mamá de Jess Bulman, es que yo no le pegué, sería incapaz. Ella solita, por quererme golpear, como siempre que me quiere pegar, se pega en el reloj, en las pulseras. ¿Te sigo que cada que me quieres pegar, te pegas tú? Bienvenido a tu vida. No, ya. Ya está, dice Ana, que violencia y sí, no, la verdad, pero ya estoy mejor. Bueno, pero ya no voy a poder jugar, vas a tener los... No, vamos a hacer esto. O sea, me quise poner desde este punto porque quiero que personalicemos a tu personaje. Vale la redundancia. Ok, perfecto. Entonces, mejor que estamos jugando con ese muchacho. Okay. Tú no quieres ser ese muchacho. No, yo quiero ser una chica. Bueno, pues puedes ser una fémina. A ver, ¿te gusta ella? Sí, ella me gusta. No, bueno, ¿te gusta ella? No, la de Rosa. ¿Prefieres que sea ella? Yo quiero. Ya viste todas las caritas. A ver, la abuela también. ¿La de abajo? No, la de la derecha. ¿Usted se fuera de puse? Mira. No, sí, la otra. La Rocha. Rocha. ¿O esta? No, la de Rocha. Ok, pues la vamos a elegir, ¿ok? Ahora, le puedes poner tu ropilla, no toda porque está bloqueada, ¿no? Ay, no. Pero le puedes poner alguna playerita de estas que se pueden hacer. Hay algo más femenino, así. Híjole, pues no. O le dejas la que trae. No, creo quiero que esta es como la más esa, sí. Después, es que, mira, podemos quitarle la chamarritz. Entonces ya, así. Ah, bueno, se ve mejor. Sin chamarritz. A ver, okay. Bueno, ponle la chamarrita rosa. No, pues, sí, estaría buenísimo, pero no. No, la rosa. Ah, está bloqueada. Ok, entonces sin chamarra, sin chamarra. Mira, le puedes poner hasta acá. Sin chamarra. Ok. No, ahora, me gusta esta pelea. ¿Cuál? La va. Sí, ¿no te hace más femenina esta? No. ¿Cómo se te hace? ¿Más machorrona? Sí, ¿no? Esa. Bueno, esa. O mira. No, esa no. Oy. ¿Qué? Estoy fuerte. ¿Te quieres dejar así o te quieres poner? No, esa. Esa. Okay. A ver, ¿te podemos poner esos jeans o estos? Los claros. ¿Esos? No, los de la derecha. Esos. Okay. Y ahora, ¿qué zapatillas? Quiero Converse. Ah, mira, tienes unos rositas. Ah, eso. ¿Sí? Mira, ya estoy más femenina. Ok. Ahora, tienes esta gorra, pero también te podemos dejar sin sombrero. A ver, pero yo quiero verle su carita. No, sin sombrero. Ok. Así me das. ¿Los lentes sin lentes? Sin lentes. Así. ¿Con bigote? Yo digo que me gusta el bigote rosa. Pero no lo podemos para poner, que combine. Está bloqueado. Bueno, todo lo demás ya está bloqueado, así que... Mira, luego te vamos a disfrazar así. ¡Ay, mira! Imagínate que algún día hiciéramos cosplay y que me vistieran de chica. Estaría padre, ¿no? Mira, sí, así te verías. La gente... ¿Te gustaría? Sí, de KFC. Ok, bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya ¿por qué me dejaste la gorra? ¿Te la quité? No. ¿Se la puse? A ver. Estás, mira, no te la gorra. A ver.
Perdón que regrese. Ay, sí, dísela. Le vamos a quitar la gorra, chavos, ¿eh? Discúlpeme tantito. Ahí estaba. Con esto empiezas a jugar el Forza Horizon para los que... Ahí estaba. Sin gorra. Okay. Ay, mira, hasta hace carita de coqueta, ¿no? Dicen por acá, apenas es un mixer, violencia familiar. Creo que tenemos trabado el chat y ya nadie nos está escribiendo. Una de dos. A ver, ¿no nos estamos viendo? ¿Sí nos estamos viendo? Sí, la gente está conectándose. Bueno, vamos a esperar a que la gente se siga conectando. ¡Vengan a nosotros, familia! Comunidad Mixer. Sí, comunidad Mixer. Ya sé, ya sé que... Ah, aquí está, ya empezaron, ya aquí está. Es que están diciendo que no nos quieren ver jugar, que ellos no quieren platicar. No, pues estamos jugando, de hecho. Y entonces ahora, ¿usted quieres empezar a conducir? No, a ver, tú enséñame. Bueno, mira, lo enséñanos a todos. Es que tú puedes escoger tus autos. Yo soy muy fan de esta. No, Ford. Yo no quiero troca. Bueno, pero yo voy a conducir, ¿no? Luego tú cambias tu auto. ¡Penguin! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias por postearnos, Penguin. Y please, qué padre que también estés por aquí. Quasar 62. Pues que no alcanzo a leer. Penguin nos está hosteando 30 veces. Gracias, Penguin. Me encanta que nos hostees. Y please también nos está hosteando. Muchas gracias, chicos. Gracias. También denos follow. Denos shares en sus shares. También share en sus redes sociales. En Facebook y en Twitter. Yay. Y etiquetanos a Chicken y a mí para ver que nos están viendo y darles ahí un like. Ahora, aquí hay algo muy interesante en Forza. Miren, ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo aquí, es que yo voy escuchando una música, ¿no? Sí, puedo platicar aquí con mi GPS, saludar a la gente. Adiós. ¿Qué pasó? Miren, ahí es por si quieres tomar alguna foto, pero ay, no quiero eso. No quiero tomar ninguna fotografía, me quiero salir del modo foto. Ya me salgo, estoy seguro que quieres abandonar el modo foto, estoy seguro que sí. Estoy segurísimos que no queremos tomar la fotografía. Guayo ya también nos está posteando. Gracias, Guayo. Lo importante aquí no importa lo que hagas porque estás como en la zona donde no está el mapa. Cuando pushas Start y entonces tienes que buscar el mapa mundial. Cuando buscas el mapa mundial tienes que ir a algún tipo de evento para hacer una competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es nuevo y es el conductor de acrobacias. Okay. Pues aquí vamos a ir, entonces tenemos que trazar esa ruta para llegar al conductor de acrobacias y cuando lleguemos al conductor de acrobacias algo vamos a tener que hacer y tú lo vas a hacer. Okay. ¿Te parece? Ok, perfecto. Estoy listísima. Bueno, entonces cerramos el mapa, regresamos. Entonces ahora tenemos un GPS ahí que nos avisa. Hacia dónde tenemos que ir. Oye, qué padre, ¿eh? 10 metros, gira a la derecha. Y luego vas generando tus habilidades. Ojalá que este GPS funcione, porque los de la vida real te van diciendo 10 minutos más, 10 minutos más. Sí, y termina haciendo 2 horas más en la Ciudad de México. En eso tienes toda la razón. Y vean, aquí me va a marcar una vuelta, entonces tienes que ir desacelerando un poco para que puedas dar bien la vuelta, ¿no? Se va de sopetón contra el árbol. ¡Ay, mira! ¡Hay globitos! Pero ¿qué tal el paisaje? O sea, ves los árboles, ves todo, está pero bomba, ¿no? Me ya. Encanta, ya dice la... Dice Papirrín, porque es que así la configuramos la vez pasada y lo dejamos, pero tú le puedes poner la placa si quieras. Ay, ¿cómo no te la cambié? ¿Qué me hizo? Te lo hubiera cambiado. Por bueno. Aquí solo lo voy a poner. Recuerden que si transmiten o ven contenido de Forza Horizon 4, obtienen influencia en el juego. Eso es muy importante. Todo lo que... O sea, como Forza está muy mimetizado con Mixer, pueden hacer muchas cosas gracias a Mixer, entonces está cool. Vamos a hacer un conductor de acrobacias. ¿Quieres probar todo el conductor de ¿Pero acrobacias? ¿Pero me explicas? Sí. Mira, aquí es importante que escuchas. ¿Listo para regresar a la emoción real? Apuesta que sí. Bien, cerramos algunos caminos a lo largo de la costa. Querrás llevar tu auto allá. Aún no puedes llevar el vehículo de acrobacias. Lo entenderás cuando lo veas. O sea, ahorita, para que practiques, tienes que llevar el coche, manejas con los gatillos de arriba. Tienes 6 minutos para llegar al destino, tienes que seguir las flechas azules. ¿Ok? Ya le vas agarrando, muy bien, ya lo tienes, lo dominaste. Mientras yo llega al destino, les quiero decir que Forza Horizon 4 está nominado en los Game Awards para las siguientes categorías. Categoría Mejor Diseño de Audio.
categoría. Gira a la derecha. Tan 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 tan. Mejor juego de deportes o carrera. Órale. Categoría. Bueno, por el momento esas son las categorías en las que está nominado. Ah, y acuérdense que está en Game Pass, chavos, así que lo pueden usar. Dice Salao, como dice el famosísimo internacionalmente conocido. Yo les pido que puedan meter atención a sus caras durante el trayecto del juego porque vale muchísimo la pena. Mujer al volante, peligro constante. No sabes de qué hablas, ¿quién lo dijo? Salao. Salador. Pero Guayo dice que eres bien vaga. Soy buenaza al volante yo. No tienes ni idea, miren cómo esquivo. Ah, bueno. Lo llegues. Pero está cerca de llegar, ¿eh? Está cerca de llegar. ¿Y eso era lo que te costaba mucho trabajo? No, no, pues ya en las carreras. Ahorita vas a ver el control de probarse y lo vas a ver aquí haciendo. Además, la troca se maneja. A mí me gusta manejar mucho las trocas. No me gustan las trocas. ¿Por? No sé. ¿Y qué se te hace? Muy pesadas. Los chiquitos siempre es más arriba. Pues sí, sí. Bueno, no, no. ¿Por qué no vas con los autos y...? Me gusta. ¿No puedo? ¿Me quitan puntos? No, no, no. Ahorita vas bien, ahorita tienes que llegar al destino. Estás muy cerca. ¡Ay! Esa vuelta estaba más brava, ¿no? Bravísima, de verdad. O sea, ustedes han de ver, muchachos, que el trocón con chicken se sirvió. Sí, ¿se acuerdan, Pingüin, cuando decimos que ganamos las carreras? Al final de cuentas, después de caer en último lugar, nos superamos a nosotros mismos. Oye, ¿las estas me dan algo? Gracias. ¿Me voy por la de esta? No. No, o sea. No, no, no. Solo tienes que seguir hacia el camino que vas. O sea, lo asumes como tu guía. Se supone que si vas por los azules es mucho más fácil que no te pase eso que te está pasando, ¿ves? Claro. Entiendo, entiendo. Ah, ya entendí. ¿Qué entendiste? O sea, tengo que seguirlo y es, si lo sigo a la perfección, normalmente no me voy a salir del camino. Exactamente. Claro. Y aparte no voy a chocar con los coches. No, sí choco con los coches, si lo sigo. Bueno, sí, sí lo espero, pero igual es más esquivar, ¿no? Ok, ya comprendí. Pero mira, como hay nieve, mis llantas Y es lo padre que tiene fuerza. Muy real. Ahora, ¿tú con qué cámara te acomodas más? Porque puedes apretar el botón de arriba y el otro botón de arriba. Y cambias tus cámaras. O sea, primera persona. Sí, mira. Ah, bueno, ahí llegaste. Escucha lo que tienes. No me gusta escuchar. No. Ya tienes que escuchar, mira, escucha que te van a dar. Sería solo pequeñito, ¿no? Está. Aparentemente todo es en la misma película. Yo no lo sé, lo he leído yo. Manejarás esto. ¿Qué puedo decir? A veces este trabajo tiene ventajas. ¿Y ahora? Sigo manejando igual, ya lo mismo. Llega al destino sin superar el límite de daños. Esa es la clave. ¡Ay, Dios! Ok, ya. Ya viste que allá arriba hay una varita que dice daño. Tienes que llegar al final sin dañarte. Okay. Por ejemplo, ahí estás ahí a punto de ya perder. Ok, ya, perdónenme. ¿Cómo me echo en reversa? Con el... Así. ¡Ay, oigan! Se me va muy perdón. Si quiero la troca de nuevo, ¿no puedo? No, ya ves. Se te comentó. Pero entonces, ¿ves cómo es lo que pasa? ¡Manches! Pero a ver, es que... Ahí lo que tienes que hacer es llegar al... ¡Maldito Mercedes! ¡Quítate de mi vida! Bueno, en este momento sí ya se le está metiendo el chamuco como a Lolita Ayala cuando habló. Sí, pero a ella, en la actitud, porque véanla y vean la cara, esta carita que ustedes vieron en algún momento angelical, ahora está enchamucada. ¿Estás enchamucada? Estoy enchamucadísima. Ahí va. ¡Uy, no manches! ¿Al pobre? Sí, pero aprieta A. Revisemos el sistema de error. Ok. Pero es que sí te derrapas. Sí. ¿Y cómo la cámara? No, pues es que tienes que ir controlando tu coche, o sea, tienes que ir frenando, tienes que ¿cómo ir freno? Con el es que con no el B, con el B. Sí, es que sí, es que no me acuerdo con cuál es que. Sí, es cuando te frenaste. Con el otro gatillo, No con el que cambias. Mira, ahí vas muy bien, ahorita vas muy bien. No, pero mira, ya me estoy derrapando. Sí, ahí va, sí, puedes ir tan rápido. Aquí no
puedes ir soltando poquito. Haga lo que hagas. ¿Viste? No golpees, no hagas. Esa es la clave. Aquí sí no puedes chocar. Nos dice, el seguro va a estar muy enojado y no va a ser válida la garantía si maneja Jess. ¿Qué opinas? Se me hace que eres mi mamá, ¿verdad? ¡No! ¡Es guayo! Dice Penguin, Jess en la troca me parecía más de las mamás dejando a sus chamacos tarde a la escuela. ¿Sí? Siento que sí voy claro, a hacer de esa, perdónenme. Recuerda. El primer daño. Maneja muy rápido, compañero Mike, o sea, no soy tan buena para eso. Ya estamos en el conductor de acrobacias, amigos, que esto es. Y va ganando influencias y lo va logrando. Te queda 1.27 para conseguir el reto. Oye, esa es mi estación favorita. Yo siempre pongo esa estación en el Forza. Ah, porque además puedes ir cambiando las estaciones de radio. Está buenazo. ¿Te gusta esa música? Sí. Me da risa porque me inspira. Ok. Dicen, suavecillo que se estaba burlando Draven. Ah, sí, hombre. Aquí se ve quién tomó el examen de manejo. Bueno, porque tiene también un gran profesor aquí al lado de mí, ¿eh? Digo, al lado de ella, yo. Soy tu profesor. Mira, lo que te conviene es lo que escuchas. Pero vas haciéndolo bien, ¿eh? Ahí vas, sin superar el... ¡Lo controlé! ¡Bien, bien, bien! Okay. ¡Vamos! ¡Velocidad de línea recta! ¡Órale! De repente se va a salir del camino, creo, ¿eh? Si se sale del camino, tú dale, como vas, así. ¡No choques, no choques! ¡Esquívalo! ¡Ay, uno más! ¡Ay, híjole! Bueno, derecho hasta el faro. Vas a ir hasta el faro. Uno más y pierdo, pero sí. No sé qué puedo. Vamos. Y en el faro te vas a tener que parar. O sea, ya estás muy cerca. Estás a 20 segundos. ¡No choques! ¡Sigue! ¡No! ¿Por qué me hablan todos? No, tú sigue. Vas bien. ¡Ah! ¡Fue hermoso! Pero mira, hiciste solo dos estrellas. ¡Bueno! Mira, mira. Bailaste. Señores productores, perdónenme. Bueno, aquí pasó. Estaba intentando bailar, pero Jessica pasó. Oye, dicen, por lo... Si nos morimos, me voy con una sonrisa. Si nos morimos, vamos a morir y todo. Porque te ibas todo derecho. Mi última voluntad será viajar con Jess en un atuendo muy sexy en un auto deportivo. ¡Ay, Penguin! ¿Te quieres poner un atuendo sexy, Penguin? ¿Qué te vas a poner? La tana de Draven. Exacto. A ver, ok, ahora sigues. No, eso ya lo hiciste, Pon B. B. Ahora avanza con A. ¿Con A? ¿Ah? ¿Con el gatillo? No. Digo, con el gatillo, perdón. Y vas a poner pausa. Y ahora vas a poner el mapa mundial. Mapa mundi. Entonces, en el mapa mundi vas a elegir algo a donde quieras. Por ejemplo, allá hay una carrera. Quiero carreras. ¿No? Allá, exacto, allá hay una carrera de exhibición. Ay, no. Ahí está. Donde pushas. Ya entendí, ya. Y ya, ahora pones B para cerrar el mapa. He comprendido. Y entonces ahora, si quieres cambiar de coche, por ejemplo. Quiero cambiar de auto. Cambiar de auto, eliges. Esos son los que tenemos por ahora. Sin embargo, si quisieras comprar un coche. Bueno, ya te subiste. ¿Cuánto subiste? Un Charger. Ok. Un Charger de los 50. Ok. Dice a Pedro que no, que tú con el atuendo sexy, él no. ¿Yo? ¿Y qué me voy a poner? Yo no conozco esas cosas de sexy, de esas cosas. Ah, bueno, a ver, ahora no te cargó el mapa. A ver, no vuelve a cargar. Con pauta y vuelve a buscar la exhibición. A ver. Ahí. Así ahí se estaba. Se me hace que como cambié de auto. Ok. Ah, no, ya vi por qué, sí. Okay. Perdonen mi inexpertidad. Ahí está, ¿sí? ¿Qué? Sí. ¿Cómo regreso ya? Con B. Ok. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! Pues ahora hay que seguir el trayecto. Jess es guapa con lo que sea, dice. ¿Quién puso? Chiquen, ¿cómo ponen el modo foto? Ah, el modo foto lo usas con las palanquitas, con los pads, no con las otras. No sé cómo se llama. ¿Qué dijo? La crucifita. ¿Pad? Con el pad. Órale. No, bueno, tú como cafre de microbús, ¿qué onda? Ven nada más. Mi charger de papelín me lo vas a dejar, pero... Está padrísimo, ¿no? Sí, y lo puedes ver por adentro, te digo que con el otro gatillo puedes cambiar la cámara. Mira, inténtalo para que la gente vea, ¿no? Que estás con uno de los de acá. Mira, a ver, ahí estás de adentro. ¡Ay, no!
Ahí, pues ya, mira. Órale, 200 metros. Tenemos varias vistas ahí, podemos ver para la velocidad, ¿no? Pero está padre por adentro, ¿no? Para que veas cómo es tu coche por dentro. Y luego tenemos esta. Ay, no, está muy complicado. Luego tenemos el del chasis. Uy, no, qué. Y ya está. Alguien lo maneja así normalmente, pero por ahí en el chat, como ven ustedes, se les facilita más así. Esa vista me gusta, dice, con el volante en las manos, dice Pérez. Sí, o sea, no está mal, pero sí está un poquito más complicado. Gracias, Raven Foxtrot, que se llama D-Pad o Princesa. Bueno, pues sí, con el D-Pad. Ahí, ahí es un modo poco. Y allá donde dice destino es a donde tienes que llegar para que empiece la carrera. Claro. Y sí, me gustó mucho, ¿eh? Nunca lo había jugado. Ah, bueno, eso, ¿no? No, me gusta mucho los juegos de carrera. Mira, lo vas controlando, la conducción de acrobacias, estuviste muy cerca de que fuera perfecta. O de que perdieras. O de que perdieras. Pero bueno, digo, en el Inter, ¿no? Todo está bien. Cambien llantas, no sé, para mejorar. ¿Dónde andas? Pues acá, estoy intentando enseñarles cómo también puedes hacer twists en la nieve. Ajá, ajá. Más que nada. Entonces, pues ahí estamos. Y aquí acabando con la vegetación. ¿Cuál vegetación? Si está todo nevado. Está todo muertín. Bueno, pero estás muy cerca de tu destino. Cuando llegues a tu destino, frenas y aprietas el X. Espera, todavía no, todavía no. Ah, yo te digo, ¿dónde? Llegaste a tu destino. Ah, esa es otra de las cosas que puedes hacer. ¿Qué es que está? Rebobinar. Ok, ya rebobiné. Ah. Es de la B. Ah. ¿Qué hice? Ah. No, a ver, ahora pita pausa. Pausa. Porque el mapa ya me lo dejaste atrás. ¿Dónde? A ver, el mapa, ¿dónde está? Ahí. Ah, bueno, entonces pon B. Y entonces ahora regrésate, porque ya se te quedó atrás en la carrera. No, mira, ya no. No, regrésate. Así como vas, mira, aquí está bien la nota de porque me traduce bastante. No, para. Anda, así. Y ahora para allá. Mira, ahí donde dice sprint, en no sé qué. Ahí tienes que llegar, ahí te paras. Y ahora apretas X. Ahora sí, individual está bien, para que ahorita juguemos así. Puedes cambiar de coche para esta carrera. A ver, vamos a ver qué te pueden dar a elegir. Puede ser. Yo te recomendaría que usaras la troca, porque oh, para la nieve la troca funciona mejor. No, bueno, yo te diría, para la nieve, mira, ve cómo dicen ahí. ¿Vas a tener más trocas cuando tengas tu coche? No, pero te funciona mejor la troca porque está hecha para que la nieve te ayude más. Bueno, por la troca. Bueno, la que quieras, está bien. Vamos. ¿Y por qué me pones? Ponen. Si son mi maleta, amigos, ¿no les subiría nunca a un coche conmigo? ¿Y a qué pongo ahora se presenta? Nos dicen, imagínense a Jess en el Truck Simulator. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Algo así sería. Me pareció que tener un nota especial para la línea, porque el Charger se desliza mucho, exactamente. Bueno, y la Cheyenne, pa, ahí está la Cheyenne. Ahora ponle Horizon Presenta. Ahí. Y me ponen por ahí, mejor aerodinámica, y la Cheyenne APA. Ahí ya, perfecto. Sí, ese. ¿Está? Ya la había visto, ¿no? Ok. ¡Ay! ¡Su trocona! Ahora sí vas a jugar la carrera, ¿estás lista? Lista. Para que nosotros decidamos seguir, tienes que quedar en los primeros tres. Hacer podium, si no la repetimos, ¿ok? Va. Hasta que hagamos podium. Va a dar levantones, nos dicen. Pero aquí sí puedo chocar y no pasa nada contra. No, no pasa nada, pero pues también te va a reducir. O sea, aquí sí es de velocidad, después vas a competir contra. Dame tips. Otros pilotos. Va, ya. ¡Ay, no manches! Se me fueron, pero está teniendo. El tip es que ves esas dos banderas que están ahí. Tienes que pasar siempre en medio de esas. ¡Tum! Porque son los checkpoints. Si no pasas en medio de esas dos, o por lo menos le pegas alguna, te van a regresar. Okay. Entonces tienes que hacer eso. Ahora, otro tip. No está tan cool, pero lo puedes hacer. Si ves que estás muy mal o vas fallando, lo que puedes hacer es rebobinar. Con el botón Y te vas a ir para atrás y vas a volver a empezar de donde quieras. O sea, control de tiempo. Uh-huh. Como exactamente, estarás controlando el tiempo. Hasta el momento vas en la posición número 6, así que no vas tan peor. ¿Qué quedaste en la primera vez que lo jugaste? No, yo en el último lugar y la gente ya luego me ayudó. ¿Se acuerdan, chavos? Puedes hasta tirar, sí, muros, chiquen lo comprobó, sí, yo el primer día lo fue muy mal. Pero miren ahora, la niña lo está haciendo bien, ¿eh? La mujer. Mujer. Nada de que niña, ni nada. Ok, véanla, va bien, ya va a seguir aprendiendo. ¡Ay, no, hombre! Estamos creando un monstruo aquí. Bien, sí pasó. Se la viene esta cañona, ¿eh?
Aguas con el checkpoint. Ahí va a ser la sexto, pero está cercana, está cercana. Llevas 32% de progreso de la carrera. Pero mira, tienes a todos tus rivales ahí. Yo la primera vez todos se me fueron y yo me fui a la... Atropellé gente, maté personas, pisé gallinas. O sea, no sabe. De hecho, creo que Chicken volcó una camioneta de un competidor. Sí, es correcto. Dice Please Quasar, se ve bien el juego, me conviene comprarlo. ¿Sabes qué te conviene? ¡Choca! Te conviene tener tu Game Pass, no, porque... Sí, no, pero creo que pasaste por atrás. Si no. Pasaste por atrás, te va a regresar. No me ha regresado. No, sí lo pasaste bien. Lo rozaste. En el Game Pass viene, o sea, lo puedes bajar en el Game Pass gratis. Bueno, ya sabes que el Game Pass tiene un costo mensual, pero comparado a lo que cuesta el juego, puedes bajar el chorro. Esa sería mi recomendación. ¡Mira! ¡Lelouch! ¡Es Lelouch! Pues ahí dice que es Lelouch. A lo mejor pone los nombres de nuestro juego. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿No? Eso no pasaste. ¿No? Vamos a ver. Sí, sí, me pasé. ¿Feliz? No, atropellé. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces seguimos. Bien. Sigues en la pelea. Le queda 66%. Lleva 70% de la carrera, pero estás muy cerca. ¡Uy! Del cuarto y tercero y segundo y primero. O sea, puedes ganar todavía la carrera. Así te la pongo. Quinto. 73%. ¡Échale porras, comunidad! ¡Échale porras, chicos! ¡Vamos! ¡Primera vez en Forza! ¡Súbale, súbale, lugares! Lo está haciendo bien para hacer su primera vez en Forza, chavos. ¿A poco no? Nuestra meta es el podio, pero lo está haciendo bien. Ahí va. Salao, te está echando porras. Gracias. Súbale, súbale, lugares. Ok, tienes que apretar ahora porque este es el momento. ¡No! ¡Le queda 90%! ¡No! ¡La carrera! ¿Qué está pasando? ¡Rebobina! Vamos a rebobinar, muchachos, porque... ya no te dejo rebobinar más. Sí, con Y. Es no que tramposa, ya sé que soy tramposa. Otra vez, rebobina más. Desde donde chocaste. Estamos rebobinando, chavos, porque sí... Con el chiquiti, un bombita, íbamos muy bien, o sea, no... Pues, ahí fue donde te perdiste, ¿no? Ahí, ahorita, ya. No, porque sí me va a sacar. Aquí. Ahí. Perdónenme porque sí estoy siendo bien tramposa, pero... Pero es mi primera vez. Vamos, venga. Eso. Pero estás en quinto lugar. Y es 88% de progreso de la carrera. 89. 90. 91. ¿Ah, no? Tú dales. Es que como que me... Mira. No, sí, se te derrama, pero bueno, vaya, ven intentando. Tienes que ir dominando la troca. 97, ¡ay! Bueno, para tu primera carrera vas a terminar en un honrosísimo quinto lugar. Bien. Bravo. Bien. ¿Vamos a repetir? ¿Puedo? Sí. Gracias. Vamos a repetir, vamos a reiniciar. Acelero. Ok, perfecto. Mira, esos tips me gustan, son... Ah, o sea que los tips de este lado están malos, ¿o qué? No, no, también los tuyos, Gracias. No, bueno, ¿de qué? Bueno, Pepe te pone por aquí, duro, Jess, duro, Jess. Tú controlas el chat. Gracias, Pepe, Carlos pone bien, Jess. Un quinto está súper bien, pues para la primera vez, ojalá que no me odien tanto, algo es. Primer competencia y quinto lugar, así es. Nunca lo había jugado, pero ahí voy. Ahorita podemos volver a jugar. Sí, bueno, vamos a ir a otras carreras, hay muchas carreras. Quiero superarme en la vida. Por acá Raven Fox Cross pone, lo recomiendo con Game Pass, la única diferencia a la versión de compra es que te regalas una casa y crédito, que son bastante fáciles de conseguir dentro del juego, aparte que con mucho menos cambiar, no solo con las fuerzas, sino mucho más. El Game Pass es muy bueno, la verdad es que sí. Y está muy muy bueno tener Game Pass. Cuando impone, Chicken aplica las técnicas ancestrales microbusadas. Claro que sí, aquí tenemos al mismísimo conductor de las peceras. Oigan, pero es que... ¿No? ¿En qué vas? No acelera tanto. A ver, por aquí, a ver cómo le va. A nuestro queridísimo Chicken. Por ahí va, nos falta. Mientenle afuera, Chicken. Pongan sus gallinitas, que no son gallinas, se deberían poner pollitos, pero vayan poniendo ahí sus pollitos. Híjole, es que tú te aplicas la de irte hecho la mocha. No, es que mejor contrólalo, no te vayas tan rápido. Es que aquí, a ver si... No, bueno, nuestro chat se está llenando de gallinas.
gallina. Gracias, chavos. Están apoyando mucho. Gracias, gracias. Es que a veces hay que irse rápido para tratar de ayudar al alcance. Ahí vamos, ahí vamos. Tenía mucho que no lo jugaba también, ¿eh? Oye, ¿cuándo salió este videojuego? Salió en este año también porque acuérdense que están nominados. Y te acuerdas que lo hicimos, lo jugamos aquí como el lanzamiento de la semana, así que. Ay, ya estás rebobinando. No, 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 poquito. Rebobinando tú, aplicando la chacalada desde 1992, ¿verdad? Es que saben qué, o sea. Nada, nada. A ver, tú platica cuando yo juegue y cuando hice tu misión. Ok, para acá vengo y pone que ya le dio hambre porque ya veo muchos chickens. Muchas gallinitas. Yo también tengo hambre, ¿eh? Tú no has desayunado, ¿no? ¿Qué quieres comer? ¿Vale? ¿Chavos, vamos a comer saliendo o qué? ¡Vamos todos a comer! Y Rebe pone, salió el 2 de octubre. No se olvida. 18. 18. 18, acaba de salir. Ahora, lo vi, chingón. Lelux, ahí anda adelante, Lelux es bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos por ustedes, perros del mal. Oye, pero tampoco, tampoco te pongas así. Una cosa violentísima, ahí vamos, ahí vamos. Estamos en una transmisión. ¡Oiga! ¡Me aventó! No, no te aventó. ¡Qué trapa! Yo te quiero como un Neymar Jr., ¿no? ¡Ah! Sí, cuando me hacen favor, ¿ya lo sé? Sí. ¡Ay! 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 ¡Me aventaron! ¡Me aventó! Pongan ahí sus opiniones de cómo creen que va el chicken, si se subirían a la troca o no. ¿Cuánto llevo de carrera? Lleva 67 de progreso. ¡Ay! ¿Llevas 12? ¿12? ¿Yo quedé en quinto de 12? Sí. Oye, no me fue mal, ¿eh? No. Y juegas online, entonces eso está padre porque también no es la computadora. No es una inteligencia artificial, sino en gente real. Ay, no sé cuántos les han jugado los de Freeman, ¿eh? ¡Ay! No manches, parece que llegan. ¡No! Bueno, pero me ganaste, quedaste en cuarto, felicidades. No, pero no estuvo bien, amigos. La verdad es que empecé muy mal. Oye. Lo vamos a reiniciar. Va la señorita Pullman. Híjole, bueno. Si sí, que era ñerísima, es que vale todo esto, chavos. Ah, vale todo. Ahora apoyemos a Jess. Acuérdense que dijimos que no nos vamos a salir de esta carrera hasta llegar al podio. O sea, hasta llegar a los primeros tres lugares. La camioneta azul era mejor, esa era mi camioneta, pero bueno, ella pidió la roja. ¿Quieres que la cambie? No, no. Ay, ve, es que siempre me distraigo. ¿Puedo reiniciarla? Ay, ya, estamos empezando. No, pero es que si tú empiezas desde el principio, o sea. ¿Ya así de plano? Sí. Y te voy a cambiar el auto para que le. No se puede ahorita cambiar porque estás jugando. ¿Qué? Reiniciar el auto, pero te va a sacar hasta el mapa. ¿Hasta el mapa? Ajá, bueno, a ver. Ya ven, se les dijo, le va a empezar a sacar el mapa. Bueno, No, bueno, inicialmente en cambio. Ok, tú puedes. Es que si no. ¡Ya! Si no empieza rápido, uno pierde ventaja. Mira, esto es mi. A ver, mis niños, por favor, escríbanos ustedes ahí en el chat o que estén opinando. Terminamos una quinto, terminamos otra cuarto, pero la idea es terminar en el podio, muchachos. En el podio, si no, no nos vamos a rajar. ¿Qué opináis? ¿No es? Está brava esta carrera porque está muy derrapona. ¿Y hay un mapa que no sea en nieve? Sí, pero tenemos que cambiar la temporada. O sea, aquí lo importante es que esta temporada es la temporada de nieve de invierno. Al rato en primavera, pero no sé, también cuando el coche va tan volado es difícil luego controlarlo. O sea, cada la nieve te frena mucho, pero también hace que te derrape mucho. No me gusta que me derrape, yo que quiero ahorita probarlo. Pon un sondeo, chiquen, me ponen. Bueno, vamos a poner un sondeo. ¿Podemos poner un sondeo, mi queridísimo señor productor? Vamos a poner un sondeo. ¡No, no te emociones! Tercero, van cuarto, quinto, ¿ya? Sexto, séptimo. Es que no, siempre. Pero hiciste un buen rebase, ¿no? Cañón, muy cañón. ¡Mírala, mírala! ¡Bien, bien! ¡Sí le pegaste el checkpoint! ¡Vas en segundo! Muchachos, va en segundo. Pronóstico que ya es que dan el séptimo. Pues va mejor, ¿eh? Va mejor. El sondeo tiene que ser si logramos entrar al podium o no. Métale presión, lo tiene cerca el primero. ¿Cuáles son tus impresiones? Estoy intentando no derraparme. Estoy intentando
intentando cumplir los deseos de mis fans. Ay, sí. ¡Vamos, Jess! ¡No puedes fallar! ¡Te pone el público! ¡Segunda vez que juego a esto! ¡Ay, yeah! ¡En primer lugar! ¡Alcanzó el primer lugar! Ahora tienes que mantenerlo porque vas a la mitad de la carrera, ¿eh? Sí, Jess va a llegar y me va a enojar contigo porque estoy ganando. ¿Qué tan fuerte está la presión en este momento de la carrera? Me siento bien, me siento tranquila por los resultados que estoy teniendo. Creo que estoy intentando ser lo más precisa en mis movimientos, intentando no derrapar, porque si derrapo me puede llegar a alcanzar si pueden, y eso sería muy tristísimo de París. Ok, bueno, pues gracias amigos. La encuesta está lista, lograremos quedar en los primeros tres lugares, y las encuestas dicen que sí y otros que no. El 67% nos dice que no, ¡qué gandallas! ¡Qué malos! El 33% dice que sí. Queda 1.30. A ver, vamos a ver. Ya sigue, ya se emparejó, sí, 50-50. Ya te están viendo muy bien. Ay, sí, ya que llegaron mi resultado. No, pero véanla, va muy bien. Y los está dejando atrás, ¡qué bárbaros! Please dice, maneja mejor que yo, ¿no? Pues maneja mejor que casi todos, muchachos. Ojalá sí manejar en la vida real también, ¿no? Porque... No, sí manejo bien. ¿En la vida real? Claro. No, pero bicicleta no cuenta. La bicla. Ya, contrátenme, muchachos. Voces Uber. Pase 95%. Estás a punto de ganarla. ¡Está a punto de ganarla, muchachos! ¡Está a punto de lograrlo! Con pues, Miguel Rosa ganas. Ahora vas a tener que hacer el festejo, ¿eh? ¿Cuál festejo? No manches, está pero bien sudado, muchachos, se los prometo. Estoy lista. ¿Qué festejo voy a hacer? A ver. Así de borrar. Adiós. Ve. Adiós. ¿Qué hice? Es que me mi compañero, lo siento. Está bien. Ok, va. Ahora, fíjate. Ahí va. Tienes un festejo, pero vas a tener que hacer. Ese. Venga. ¡École! Y como quedaste en primerísimo lugar, entonces empiezas a crecer en experiencia y en todo. Y mira, acabas de desbloquear una playera. Y mira, un sorteo, tenemos un sorteo. Nos van a dar algo, o dinero, o coches, o algo. A ver. ¿Mandaron besos? No, 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 La competencia está calentándose. Queremos más carreras. Ok, vamos a ir a otra carrera. Queremos más carreras. Vamos a ir a esta carrera, ¿te parece? ¿Esa? Es un sendero también. ¿Está difícil? Vamos, vayamos por ella, a por ella. ¡Chao, Lord! I love you forever and ever. Gracias. Chris también me mandó ahí unos ojitos muy amorosos. Gracias. Y Carlos Guevara también. Eso, muy bien, eso. ¿Qué dices al lado? Dice, yo jamás perdí la confianza en ti. ¿Ves? Yo también sabía que ibas a ganar. Sí, chiqué muy confiante. Siempre. Ahorita vas a jugar tú la carrera, yo nada más te voy a llevar a la carrera y tú la vas a jugar. Se me hace que no pensabas que me iba a ir también en mi primer. No, pero me está sorprendiendo. Como se fue con Mario Kart, yo pensé que... Pero es que son las cosas que costaba trabajo porque era un videojuego muy bien para mí. Es más difícil controlar los controles. No, lo hace muy bien. Como verán aquí, la señorita está jugando bien. Ay, mano. ¡Chocaste mi coche! Bueno, pero pues es que tú no te quitaste. Fácil. Ahora quieres jugar con un chinguachán, ¿tú? Sí. ¿Quieres comprarlo? ¿Vamos a comprarlo? Sí. No, porque sí tienes razón, o sea, la verdad es que la troca es buena porque trae una buena llanta para nieve. Aquí es muy rápido, chavos, si te subís de vida, porque luego hay como fotomultas, donde si tú vas rápido y pasas por la fotomulta, te dan puntos. También hay fotomultas aquí. Pero aquí sí tienes que evadirlas, digo que violarlas.
¿Sí? ¿Dónde vas? Por aquí te dicen, encuentren el auto abandonado. Sí, es que hay una, ahí nos salió que hay un auto abandonado. Pero bueno, ese es otro reto y también está más complicado. Pero ahorita lo que queremos es jugar carrerita, entonces por eso. Ya llegamos. Ay, qué rápido. Ahora fíjate lo que vas a hacer. Vamos a poder cambiar el coche. No quiero perder la confianza de ustedes, compañeros. ¿Qué te está pareciendo a ti? A mí me está pareciendo muy buen videojuego. O sea, creo que es muy real. Esta parte de cómo se derrapa en la nieve y todo eso se me hace muy bueno. No es como otros videojuegos que yo he jugado de carreras, que es como, no sé, Grand Theft Auto. No. ¿Cuál? No, sí, Grand Theft Auto, ¿no? ¿Cuál era? Ay, no, ya se me olvidó. Need for Speed. Oye, no hay 580 ahorita todavía, pero bueno. Ay, está padrísimo. ¿Cuál quieres comprar? No, ¿tienes pero, alguna marca que te guste para comprar? Uy, bueno. Están padres, ¿no? Están buenas esos coches, ¿eh? Puedes comprar un buen y allá arriba está el dinero que tenemos, 114 mil. No, pero no quiero comprar, quiero jugar con la troca porque creo que es buena para el amarre de las ventas. Bueno, ¿te parece si ahora probamos la troca azul? Va. Bueno, pero les estaba diciendo que yo jugaba Need for Speed y me gustaba muchísimo ese videojuego, lo jugaba desde que estaba chiquita en Nintendo, pero... ¿Sí? Nintendo GameCube. Nintendo, ¿no? Se está peleando con el productor, muchachos. Esto que ustedes oyen que le habla de nada, está hablando con el productor. ¿Y qué dije? Ah, bueno, Nintendo GameCube lo jugaba ahí en Need for Speed y me gustaba mucho. Pero creo que esto es mucho más real: el cómo se te derrama el coche, el que sea en línea. A mí me parece un videojuego muy bueno. Pero compite contra qué juego. Está compitiendo para el mejor juego de deportes o carreras. No está fácil, ¿eh? Está enfrentándose en esa terna a FIFA 19, a Mario Tennis Aces, a NBA 2K19 y a Pro Evolution Soccer. Yo creo que va a estar entre Forza y el NBA. El NBA es bueno, nunca lo he jugado. Sí, sí salió buenazo. Oye, está mejor. Del FIFA 19, te digo que está mejor la torna. No se derrapa nada. ¿Verdad? Nada, o sea, si en el otro me derrapaba, bueno, se me derrapa muy poquito, pero sí tiene como... Ahora, también es real que conforme estas zonas más derrapables, puede pasarte esto. Estás en el cuarto lugar, lo estás haciendo muy bien, has arrancado bien esta ronda. Muchachos, ahora sí ven sus pronósticos para esta carrera. ¿Qué creen que pueda suceder? ¿Creen que lo logre para que hagamos un sorteo nuevamente y entonces... Una vez más. ...un coche? Ahí va. ¡Mírala! ¡Tercero! ¡Catapulta! ¡Mil! Hiciste un rebufo. ¡Mírala! ¡Primera posición! Dicen, Jess queda en cuarto. Pues, ¿y no es simple, eh? No, si está jugando ella. Miren. Si le tapan los ojos, vean cómo si choca. Oye, ¿por qué tan concentrada? ¡Habla tú! ¡Habla tú, ¿Que no ves que mis fans están confiando en mí? Dicen que ya es gana. No, ya lo sé, ya estás muy atrás. Ya, ya estás atrás de tus rivales. Ay, ¿cómo estás? Lo estás haciendo muy bien porque allá abajo se ve en el papel. Va sola. Mira. Oye, pero esas son las caras que son todo. No, bueno, lo que pasa es que ahorita estamos arrancando. Vamos siguiendo el nivel de dificultad y poco a poco... ¿Qué hace? Les quiero recordar a todos amigos que yo empecé con el nivel más complicado. Ya luego le encontré. ¿Cuál es el nivel más complicado? ¿Cuál es el nivel más complicado? Porque yo sé que tengo algo contra Draven y Lelouch, pero yo no los encuentro. No, bueno, ahí se les ponen así. En realidad es la inteligencia artificial, no son ellos en realidad. Ah. ¿Ya te desmotivó? Sí. Sí, dice aquí el señor productor que son los tiempos que ellos hicieron en esa carrera, así que sí les va funcionando. ¿Ah, sí? Sí. Son como fantasmitas del pasado. Sí, pero también es para la inteligencia artificial que va controlando. Si quieres que te suba el nivel para la próxima carrera. ¡Oh, véanla, muchachos! ¡Ándate con Tokyo Power! O sea, que le subamos el nivel ya quiere. ¿Cómo la ven? ¡Óiganla nomás! ¡Ay! Porque ahorita ya se dio el lujo de chocar, no va a rebobinar, ¿para qué?
va sola. ¿Quién me ponen ahí? O sea, ¿neta piensan que voy a perder? Uy. No, 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 piensan que sí vas a ganar. ¿En serio? Dicen que puro talento y guapura. Ay, qué bonito. Fíjate que a mí, yo sí soy muy fan de los juegos de carrera. Ah, pues fíjate, sí, yo sí soy muy talentosa y muy guapa. No, eso no. ¿Eres talentosa? Eso no lo sé. ¿Eres guapa? Diablo, tampoco. ¿No eres? No sé. No, que no lo sé, ¿por qué no sabes? Porque si no sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Quién debe decidir eso? La gente. ¡Ay, gente! El público. El público. ¡Oye, es que los niños están alcanzando! ¡Córrele! ¡No me presionen! ¡93! ¡No me presionen! ¿Está bien? No, ya, ya bailó. Espérate, no, no, ahí sigue, se sigue. ¡96! ¡97! ¡Llégalo, Rosa! ¡Ley! Muy bien, muchachos, voy a volver a bailar. Venga, ah, ya vas, vamos. Vas, baila, baila, baila. Nos dejan hacer el sorteo a ver qué nos ganamos, nada más. Vamos a ver. Pero yo quiero. Pero no tienes que hacer nada, no tienes que apretar A. Por eso, a apretar A. Ya, está bien, va. Apretar A, otra vez. Ok, ahí va. Ok, gracias. Muy bien, a ver qué vamos a ganar. En mi época jugaba Mario Kart. Ay, no, pues claro, please, yo también. Ay, ya no. Pues es que le apretaste y demás. Ay, no es cierto. Me parece que estás viendo con carita de enojo. Ay, bueno, ya, muchachos, ya nos tenemos que ir. Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos, echándonos porras. Muchísimas gracias. Estos son los videojuegos que van a estar figurando en los Game Awards. Y pues muchísimas gracias, chicas, por tenerme en tu programa. Es un placer, es un programa de todos, este programa. Ah, mañana vamos a revisar, mañana vamos a tener más videojuegos. Mañana vamos a estar teniendo más videojuegos que van a estar en todas las categorías para que ustedes los vayan probando, los vayan viendo y también nos den su opinión acerca de si creen que van a ser ganadores o no en esto que van a ser los videojuegos. Deberíamos jugar el FIFA o el NBA mañana, ¿no? A ver si podemos. ¿Te rifarías? Pues yo soy muy mala para eso, pero, ah, pero no. te toca la lista. Ah, o sea, ¿qué estás queriendo decir? ¿Saben qué? Está bien, está bien. Pero bueno, FIFA para que juegues y me ganes. Ok, ya nos vamos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Acuérdense de compartir esta transmisión. Acuérdense de buscarnos en el futuro para que vean cómo hicimos este review del Forza, que es uno de los grandes favoritos para ganar en los Game Awards 2018, que van a ser el jueves, donde vamos a tener muchas cosas especiales para ustedes. Quédense con nosotros porque sigue la programación de Mix en Latinoamérica. Nosotros ya nos vamos, pero vienen más programas, así que esto se va a poner que arde. Gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí comentándonos. Gracias, gracias a todos. Y pues bueno, no se vayan, seguimos con más programación de Mix Latinoamérica. Yo soy el Chicken. Jess Bullman. Bye. Bye. More fighters, more battles, more fun. Super Smash Bros. Ultimate, only on Nintendo Switch.